Acabo de mantener una reunión de trabajo con mi colega portuguesa María do Céu Antunes para preparar la presidencia de Portugal de la Unión Europea que se llevará a cabo en el primer semestre del año 2021. Es muy importante la coordinación entre España y Portugal para todos los temas que tienen que ver con la agricultura, la ganadería y el mundo rural. Y particularmente en la agenda europea está la finalización de la Política Agrícola Común 21-27 y la presidencia portuguesa tendrá la tarea de continuar el inicio del trabajo efectuado por la presidencia alemana y concluir con el Parlamento Europeo en la próxima primavera el contenido de los mismos. Le he ofrecido a la ministra de Portugal todo el apoyo de España para lograr este buen resultado y este éxito que esperemos se produzca. Asimismo, hemos conversado sobre otros grandes temas de preocupación en estos momentos y de cara al futuro, en particular de la situación de la pandemia del COVID-19, su incidencia sobre el canal Horeca y, evidentemente, producción agraria y ganadera en nuestros respectivos países y también sobre cuál es el futuro en la construcción de la suficiencia alimentaria de la Unión Europea, absolutamente necesaria y una de las grandes lecciones de la crisis que estamos viviendo en este momento. E igualmente quisiera hacer referencia a los temas relativos a la granja a la mesa, que es una importante comunicación de la Comisión Europea que continuará a ser discutida en su contenido y en sus iniciativas bajo presidencia portuguesa. Y no quisiera olvidarme en este repaso de los temas de las recomendaciones que vamos a recibir en este mes de noviembre de la Comisión Europea que nos van a permitir preparar los planes estratégicos de la próxima Política Agrícola Común y en los cuales España y Portugal, como en la reciente cumbre bilateral en Guarda tuvimos ocasión de concluir, estamos trabajando para que la próxima PAC y los planes estratégicos nacionales estén debidamente coordinados y se produzca una mayor simbiosis entre nuestros respectivos países y nuestras respectivas producciones y no se recree de forma negativa ningún efecto frontera entre nuestros sectores y entre nuestras sociedades. Son temas muy importantes en los cuales desde el Gobierno de España vamos a apoyar al Gobierno de Portugal y evidentemente ambos ministerios de Agricultura vamos a trabajar muy intensamente unidos de cara al próximo semestre de presidencia portuguesa de la Unión Europea.